grupos aquí que pueden explicar más cómo funciona el motor. Pero el grupo Volvo tiene tres valores corporativos: es seguridad, cuidado por el medio ambiente y seguridad, ¿no? Calidad. Entonces, esos tres son muy importantes para nosotros en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, nosotros como Volvo hemos tratado y lobbyado, ¿es una palabra en español? Hemos hecho lobby para que el país tome el próximo paso a Euro 4, ¿no? Porque para nosotros es importante que no solo estamos aquí para ofrecer una solución de transporte, también queremos participar en desarrollar los países donde trabajamos. Nuestra misión como Grupo Volvo es generar prosperidad a través de soluciones de transporte, ¿no? Y por eso el medio ambiente es muy importante. Y con estos camiones tomamos un paso adelante. Y las cosas técnicas, quizás Eduardo, porque... Uno de los barcos lo explico bien, o sea, además con este motor Euro 4 estamos adaptando las normas emisores que no van a tener. Tienen más cuidado del ambiente porque efectivamente usan combustible ambiente. Nosotros como compañía, igual que Grupo Volvo, Microsoft, tenemos productos que se adaptan a esas regulaciones mundiales de cada país. Y en la medida en que el mundo siga avanzando en esas en esa medida nosotros tenemos un producto para satisfacer. Pero este definitivamente es un camión mucho más limpio, un motor mucho más limpio que el anterior. Pero además, por el hecho de por el diseño, que también te ayuda con el ahorro combustible, estamos hablando de la cabina de 70 inches, esta que ven aquí, podemos llegar hasta 3% de ahorro combustible. Si le sumas el ahorro por el tema de mucho, entonces bueno, estamos consiguiendo menos combustible porque estamos cuidando mucho más el ambiente. Y también un conductor puede ahorrar consumo de combustible, como mencioné antes, ¿no? Un conductor responsable que usa el camión de una manera optimizada puede reducir el uso de combustible, que es evidentemente bueno para el medio ambiente, ¿no? Y con nuestras capacitaciones de conductores y conductoras tratamos de enseñarles cómo usar los camiones más eficaces. Otro tema es que este camión viene equipado con una transmisión, ya la teníamos, pero tiene que ser transmisión automatizada, que ya en sí la transmisión automatizada combinada con el motor que tenemos, ya hay un ahorro combustible adicional, por cierto que ayuda mucho más a los choferes en el camión. Excelente, muchas gracias. Gracias.